puño nosotros. Dale, que lo ganamos con puño nosotros. Dale, dale. ¡Mano! Bueno, muchas gracias. Triunfazo de 9 de julio de Pasco. Acaba de derrotar por 3-1 a Unión Central de Villa María. Estamos con el DT del Patriota, con Nico Aimeta. Nico, un triunfo muy importante de cara al partido de vuelta. Sí, la verdad que sí. Sabíamos que iba a ser duro. Fuimos a hacer relativamente lo que veníamos trabajando en la semana. Así que bueno, sacamos un resultado positivo. Bueno, hay que esperar la vuelta. Esto no, no, este resultado no dice nada. Incluso tuvieron la posibilidad de aumentar, ¿eh? Sí, yo le dije a los chicos en el vestuario, nos van a quedar 3 posibilidades. Y íbamos diciendo, falta una, ya está la 2, la tercera, bueno, sabíamos que tenemos que concretarla. Pero bueno, es positivo que se haya generado y por ahí corregir esto, para concretar y cerrar el partido. ¿Cuál es la clave para el partido de vuelta? Actitud. Compromiso, el sacrificio que han tenido los chicos hoy es la manera. Y después intentar jugar cuando se tiene la pelota, pero creo que supera todas las ganas, la actitud que han tenido hoy. Te escucha la gente de Pasco, ¿qué le decís? Que se fue muy contenta. Agradecer el apoyo constante que nos dan en las buenas, como hoy, y en las que no tan buenas como lo hemos tenido en algunos partidos, pero siempre la gente ha apoyado, más del clima, así que. Que nos sigan apoyando, que vamos a ir por este camino. Te felicitamos, Nico. Gran triunfo ante un duro rival. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, otra vez, señores, una de las figuras del partido, Mateo Pedraza. Mateo, triunfazo, ¿eh? Sí, triunfazo. Yo creo que, bueno, en la semana lo habíamos trabajado. Veníamos con alguna altibaja, el chico lesionado y impulsado, pero creo que el plantel dio una muestra de carácter hoy, local, contra un duro rival. Y bueno, todavía la cena está cerrada, creo que vamos con mucha humildad para lo que viene y vamos a tratar de hacer un buen partido para quedarnos con la llave. Contale a la gente cómo fue tu gol. Bueno, fue una jugada que creo yo fue una falta anteriormente y fue penal para mí, en la cual yo me quedo en el suelo, la jugada sigue y la recibo en segundo palo y la puedo definir un costado del palo. Bien, hablábamos con Nico recién que sí. Incluso ganaron 3-1
y tuvieron chances de ampliar el marcador. Sí, sí, yo creo que lo habíamos charlado en el entretiempo, que los espacios iban a abrir un poquito. Tuvimos dos o tres situaciones claras que no las pudimos concretar y bueno, creo que ojalá no las metemos, creo que vamos por un camino y vamos a trabajar por lo que viene. Las corriste todas, ¿cómo terminaste? Y fatigado, ya había pedido el cambio, pero bueno, justo un compañero se había lesionado. Venía de un parate, una lesión, así que bueno, el esfuerzo es para los chicos, para la gente que nos acompaña siempre. Qué levantada el equipo, ¿eh? Qué levantada. Sí, sí, bueno, por eso, dependía de nosotros. Yo creo que internamente lo hemos charlado con los chicos, que dependía un poco de la actitud, de la entrega, porque buen juego creo que está. Y bueno, vamos con mucha confianza para lo que viene y mucha humildad. Dejale un mensaje a la gente de Pasco. No, creo que como en otra nota habíamos dicho, la gente está ilusionada, nosotros también. Vamos a tratar de dejar el Pasco lo más alto y, como dije, con mucha humildad, vaya la serie está cerrada, por eso. Mateo, muchas gracias. Dale, gente, gracias. Acá estamos con el paramédico, siempre predispuesto, siempre con la actitud para adelante. ¿Fue un día tranquilo hoy? Fue un día tranquilo en el partido. ¿Tuviste alguna intervención? En reserva, sí. En primera, uno o dos nada más, del otro lado de la cancha. ¿Pero heridos leves? Leves, sí, sí. Muy bien, te agradecemos y te felicitamos porque siempre estás presente con muy buena actitud y es fundamental tu presencia para que estén todos tranquilos y seguros, Ángelo. Sí, ya hace el domingo pasado, ya hace un año que estoy acá con 9 de julio, con Gonzalo Martín. Muy bien, ¿qué tal Gonzalo Martín? ¿Se porta bien? Se porta bastante bien el coso. ¿Se le puede mandar saludos al presidente? Le mando un saludo a Gonzalo, el primero que me llamó a la cancha desde la otra vez. Y ya tuvimos un pequeño inconveniente la primera vez en la cancha. Bien. ¿Solo cuando juega de local está acá? Cuando juega de local, sí. ¿Y de visitante? También. Bueno. ¿A quién quiere mandarle saludo? A mi viejo y a un profesor mío que fue el que me dio clase a mí en paramédico de Fundación CIEP de Villa María, Gabriel Francescani. Muy bien. Ángelo, paramédico, muchas gracias. Adiós, señor.